¿Conocés lo que es una palangana? Sí. ¿Una cosa así? El hundimiento bueno, era de esas características. Claro, una, como una palangana gigante que la apoyaste así con fuego y era todo quemado así. Impresionante. El centro. Sí. Es alucinante ver cómo trabajan los equipos. ¿Electromagnetismo? ¿Electromagnetismo? No hay. ¿Microondas, Carlos? No, no me marca. Acá con los grandes investigadores de campo, Carlos Vales, Néstor Rey, Cristian Soldano, yo, Pablo Cano. Del otro lado, Gustavo Cía, Checo. Haciendo el trabajo. Ahí está, fluctuando más. Mira qué bueno el monitor. ¿Y con qué filmas? ¿Con la que traes en la mano? Con las que están allá. Son dos en realidad, van cambiando la intensidad. El tema es que eso te va convulsionando. Lo traes, por ejemplo, apareció una cosita así, ¿ahí? Después de golpe eran cantidades de luces. Cantidades. Claro, en pie, ahí está, ¿ves? Ahí está. Un poquito de naranja. Sí. Ahí está. ¿Lo llegan a ver? Hola gente, gracias por estar en mi canal de nuevo. Quiero contarles un acontecimiento muy importante que pasó este fin de semana. Un equipo de investigación de campo me ha convocado para ser parte de su equipo. Por supuesto, dije que sí. Este equipo está compuesto por grandes jugadores, grandes ligas de la investigación de campo, como Cristian Soldano, Gustavo Cía, Néstor Rey, Carlos Vales, Checo Jaroslav y su esposa, y dos integrantes entusiastas de este fenómeno. La verdad que me quedé muy entusiasmado, muy contento de estar en el campo, ser parte de ese equipo. Hemos compartido muchísimas datos, información, experiencias. Yo la verdad que me sentí halagado porque, bueno, estar rodeado de gente carismática, buena, y estar otra vez en el campo haciendo investigaciones, a diferencia que lo pasó hace 13 años atrás, ahora con los equipos de buena tecnología, que hay como cámaras digitales de alta resolución, drones, sensores como de rayos X, campos electromagnéticos, microondas y un montón de cosas más, hace que el investigador de campo se le facilita más las cosas para investigar. En esta ocasión estuvimos en Santa Lucía, provincia de Buenos Aires, Argentina. Nos contactamos con un testigo que se llama Gustavo Tetamanti. Tiene un campo en el cual en ese campo hubo incidentes con luces. Ya Cristian Soldano lo había filmado un tiempo atrás. Y aparte nos relata el dueño del campo unas huellas que había en el campo, como una especie de cilindro, como una palangana que se ha posado en el pasto, con unas patas, entre 3 y 4 patas, todo el campo chamuscado, toda la parte del sector chamuscado. También hay muchos relatos de testigos que han visto luces, han visto cosas que se movían en el campo, y todo eso va a estar investigado, que todavía no va a ser el informe final, pero es muy, muy interesante saber que todavía sigue la actividad en el campo, en provincia de Buenos Aires, y eso yo lo experimenté, me puse muy contento. Y bueno, quiero agradecerle a Cristian Soldano por esta invitación. Por supuesto, estoy a su disposición. Así que bueno, ahora les presento un tráiler chiquitito, un compacto de todas las cosas que experimentamos este fin de semana entre el 2 y 3 de abril de 2022. Pedacito no hacemos nada. No, pedacito. Bastante.
esa la vi yo también, esa. ¿Sí? ¿Conocés lo que es una palangana? Sí. Una cosa así. El hundimiento, bueno, era de esas características. Claro, una, como una palangana gigante que la apoyaste así con fuego y era todo quemado así. Impresionante. El centro, al piso y las hojas verdes, viste que conocés las hojas. Sí, sí. Bien verde, digamos, y después chamuscado así para afuera. Y después estaban las dos patas así allá adelante, como si hubieran cavado así en una forma triangular, como que sacara la tierra para arriba, ¿viste? Como una mecha. Claro. Bueno, esa ponele estaban a 2 metros, una cosa así, y después ponerle 4 o 5 metros así, la otra más ancha. Y eso lo ve Suárez con tu papá. En aquel momento. Claro, porque vinieron. Claro, Suárez tiene la observación del elemento que estaba en el cielo, que podría haber sido el que estuvo asociado a esa huella. Él ve a las 10 de la mañana en este camino. Un elemento que dice que era como mirar al sol, que no lo podía mirar de lo fuerte que era la intensidad de esa luz. Y al rato, cuando eso deja de mirarlo, viene tu papá por el camino. Y le dice, ¿sabe que acabo de ver? Le cuenta lo que vio. Y él le dice, yo creo que se retira. Y al rato viene tu papá a buscarlo a Suárez, que estaba trabajando por acá, y le dice, venga, venga, que le quiero mostrar algo. Y le muestra esa marca. Le muestra esa huella. Tenemos documentado a Suárez, que con Noel nos permitió ir a Cordillera a hablar con él. Hicimos una entrevista con Suárez y Suárez nos cuenta y nos especifica exactamente lo que vos nos estás contando. Se hacía de la marca, como era todo. Mirá, ¿sabés por qué nos acordamos? Ese sábado, los sábados a la noche, tuvimos un cumpleaños en San Pedro de una prima nuestra. Llovió y acá mi viejo pasó reja, viste, no llovió, llovió poco y salió a trabajar. Y él lo pasó, viste, dio la vuelta para no estropear el campo, lo que había visto. Dice que vinieron de INTA, tomaron muestras, gente de Multicanal de San Pedro, que si quiere nombre y cosas te puedo conseguir de esa época. Impresionante. Si es cierto o no, no sé, pero sé qué cosas fueron más allá. ¿Viste? Porque había como una escoria afuera de eso. Y esa escoria como si era como una soldadura. Sí, y bueno, eso lo llevaron a analizar. Llevó parte de INTA, parte de algunos chicos de Multicanal, y eso fue a otro lado. No sé dónde, pero... ¿Nunca se comunicaron? No. Contando nada. No. En esa explanada que no hay nada, es donde se manifiestan las luces que estamos viendo. Y el otro lugar donde se manifiestan las luces es toda esta parte acá de la mano. Es la dirección, sí, del lo que yo te contaba hoy, del tanque, ponele unos 10 metros, es la dirección más o menos que tomábamos. Es algo que tiene que ser de noche, tiene que ser oscuro, ¿viste? Es idéntica, es... No, pero está más distante aparte. ¿Querés que nos asoció más cerca? No tengo problema. ¿Cuánto estoy de distancia de ahí? Sí que vamos, no te quepa la menor duda. Bueno, voy a cortar porque vamos a hacer una aproximación. Hubo uno que tomó una intensidad. ¿Alguien puede apuntar con un láser, por favor, para que se vea la distancia? La forma en la que se extingue y aparece es alucinante.
lo que hemos visto con Andrés es a la altura de los postes de alta tensión, un poco más allá, fogonazos como relampagueos blancos, así, viste ahí, como quizás se debía en esa parte sola ahí. Es impresionante ver eso. Te digo que es impresionante verlo. Y acá las luces, ¿cómo sabes lo que es? Y esa, bueno, es hermoso el fenómeno. La torre allá. ¿Guarda el auto? Para mí yo siempre la veo más arriba. Andan como si está a la altura del palo del alambre. Yo vi los videos. Mira, no sé quién es de Santa Lucía que trabaja en Toyota, que se lo pasó a mi hermano. Y mi hermano me lo pasó a mí. Este es el video, Ah, sí, lo estaba viendo yo. Ah, este video lo hice yo. Eso claro, sí, me ayudó a él. Sí. Ese soy yo, bueno. Claro. Este video es de mi canal, yo lo subí a YouTube. Es un trabajo que hicimos con un montón de gente.